Nuestro primer enlace desde exteriores y vamos a conectarnos como cada mañana con Jorge Salazar, quien entendemos se encuentra en el Cantón Durán. Mi querido Jorge, buenos días. ¿Qué novedades nos tienes? Aunque por lo que logro ver, parece que estás de operativo. Efectivamente, muy buenos días, querida Luisa y amigos. Excelente inicio de semana. Estamos ubicados en la ciudadela Abel Gilbert Pontón, efectivamente perteneciente al Cantón Durán, provincia de Guayas. Les tenemos importante información en torno al triple asesinato registrado la noche de este sábado en este sector. Sepan que la Policía Nacional ya ha detenido a los supuestos autores materiales de este horrendo crimen que acabó con la vida de tres personas. Como observamos, varios elementos de la Policía Nacional están realizando un operativo de control en esta zona para, en cierta manera, mejorar la percepción de los habitantes de este y otros puntos de Durán. Dialogamos inmediatamente con el teniente coronel Santiago Ortiz, él es el jefe del distrito Durán. Buenos días, oficial, recuérdenos el importante trabajo de la Policía Nacional luego de este triple asesinato. Buenos días. Como ustedes pueden saber, ya se les indicó anteriormente, dentro de las investigaciones preliminares que realizamos con las unidades especiales y lógicamente con el apoyo especial de la comunidad, ya tenemos resultados positivos referente a los hechos suscitados del día sábado. ¿Cómo cuáles, más o menos? Ya tenemos aproximadamente tres detenidos, tres aprehendidos en la... de los cuales fue un resultado de las investigaciones que se llevan a cabo. Así tentativamente, ¿a qué obedecería este triple asesinato? Son tres personas a quienes han asesinado de varios disparos. ¿Cuál sería la supuesta motivación? Bueno, a ciencia cierta no podemos determinar, las investigaciones nos darán el resultado respectivo de qué se trate. Efectivamente hay muchas hipótesis y mucha información que está dotándole la gente. Hablan de microtráfico, hablan de que ya estaban siendo perseguido por otras personas. Entonces las investigaciones resultarán, nos darán el resultado para establecer de qué mismo se trataba. Pero tampoco se descartan estas conjeturas, ¿no? No sé, usted sabe, como en todo delito no se puede descartar absolutamente nada. Muchísimas gracias, oficial. Y como vemos, los conductores de vehículos siendo sometidos a este operativo. Quisiera señalar algo. El vehículo tipo sedán, un auto en el que se encontraban los tres fallecidos, estaba estacionado aquí junto al patrullero. Claro, obviamente, el sábado en la noche no estaba el patrullero aquí. El carro estaba aquí. De repente son abordados por ocupantes de dos motocicletas y otro carro. Y el conductor, al darse cuenta que asesinan a los dos ocupantes de la parte de atrás y queda algo herido su copiloto, él enciende el vehículo. Primera, segunda, tercera, logra llegar hasta tres cuadras más adelante, gira a la izquierda, pero hasta allí él pudo seguir con la marcha del automotor. Se baja del carro y deja a las dos personas fallecidas en este sitio, mientras que el copiloto herido, Martín, él se metió por este callejón o peatonal en esta esquina. Y ya se imaginarán las personas de este sector, debajo de la cama, debajo de los carros, al escuchar los disparos. Y aquí existe verdaderamente conmoción, motivo por el cual aquí está la policía, para en cierta manera darle algo de seguridad a los habitantes de esta zona. Mi querida Luisa, José Luis y amigos televidentes, muy buenos días. Muchísimas gracias, Jorge, te mando un abrazo y cualquier momento vamos a estar nuevamente enlazándonos contigo para que nos cuentes más detalles a propósito de este operativo.